Galicia y Andalucía impulsan a cooperación para lograr una economía competitiva y sustentable co apoyo dos fondos Next Generation. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente da Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, reuníronse hoxe. Acordaron impulsar a cooperación entre ambas comunidades para lograr unha economía competitiva e sustentable co apoio dos fondos Next Generation e a cogobernanza efectiva. Unha colaboración que quedou plasmada nunha declaración conxunta asinada por ambos presidentes. E hemos hablado de unha España cohesionada, unha España leal, unha España cogobernada, que tiene problemas comunes como el reto demográfico, como la financiación de los servicios públicos. En definitiva, hemos hablado de lo que creo que a los gallegos, a los andaluces y al conjunto de los españoles nos preocupa. Y todo ello ha sido reflejado en una declaración conjunta que acabamos de firmar y que no refleja más que las aspiraciones de una Andalucía y de una Galicia próspera, libre, que se sienta orgullosa y que sabe perfectamente que la única forma de avanzar es cooperar, las demás simplemente son retrocesos. A transición energética e o reparto e a xestión dos fondos europeos tamén foron tratados. Y en el encuentro hemos coincidido también en la visión crítica de la actual falta de gestión clara, transparente, de los fondos Next Generation que en este momento se está produciendo en España. ¿Y qué pedimos? Pues pedimos una cogobernanza efectiva y no una cogobernanza simplemente enunciativa. Lo que pedimos es lo que hemos pactado en la conferencia de presidentes, que las comunidades gestionemos el 50% de los fondos. De momento las comunidades no gestionamos el 50% de los fondos. Por no gestionar, prácticamente no gestionamos nada. Lo que hacemos es de oficinas gestoras de los ministerios correspondientes para hacer con el dinero que es de todos lo que dice exclusivamente el Gobierno central. Eso no es cogestión de los fondos Next Generation. Por tanto, pedimos objetividad, transparencia, criterios claros y cogobernanza de los fondos europeos, porque sabemos en nuestros territorios lo que necesita la economía para su reactivación y recuperación. Feijóo resaltou os intereses comuns en sectores que se impulsarán a través de PERTES, como o agroalimentario. Andalucía y Galicia pueden compartir intereses en sectores que impulsan a través de los PERTE. Hay un PERTE muy importante, que es el sector agroalimentario. Somos Galicia la primera potencia pesquera de la Unión Europea. Andalucía es una potencia pesquera también dentro de las regiones europeas. Y el campo andaluz, con el aceite, con la fruta y con otro tipo de productos agroalimentarios, tiene un enorme poder. Nosotros tenemos la conserva, el pescado, el marisco, tenemos mucha leche, el 40% y pico de la leche de España, y ahí podemos hacer muchas cosas juntos. O presidente da Xunta resaltou que a multilateralidade da Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades é un principio constitucional que non pode ser derogado por ninguna bilateralidade. Nada de los servicios que podamos abordar, el presidente de la Junta de Andalucía o yo mismo, serán efectivos sin una financiación adecuada. Y hemos concretado una serie de reflexiones que espero que sean compartidas por todos los presidentes autonómicos. La primera, la financiación es la garantía de igualdad de todos los españoles, de 47 millones de españoles. Por tanto, la financiación es para 47 millones de españoles, no para 17 territorios. Creo que es un compromiso que la inmensa mayoría de presidentes autonómicos compartimos. La segunda, la financiación tiene que garantizar los servicios equitativos, es decir, las mismas posibilidades en un hospital de Granada que las mismas posibilidades en un hospital de Ourense. Sería razonable, tanto en la educación como en la política social. Y la tercera, lo que se hace con la caja común de todos los españoles se reparte entre todos los españoles. Y, por tanto, la multilateralidad de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas es un principio constitucional que no puede ser derogado por ninguna bilateralidad.